tal? Muy buenos días, es viernes, viernes 1 de noviembre. Vamos directamente a la información. Promueve Marco Mena a Tlaxcala ante la Organización de Comercio Exterior de Japón. Tlaxcala entre los estados del país con mejor desempeño económico en el segundo trimestre de este año. Exquisita la muestra gastronómica, se presenta en Tlaxcala Feria 2019. Los comensales pues disfrutaron de una gran variedad de moles. Vamos a información nacional. Comparece el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ante los diputados, explica el operativo en Culiacán. Y en información internacional piden los activistas valorar la urgencia climática para reprogramar la conferencia de las partes 25. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando ya el penúltimo mes de este año. Ya es primero de noviembre, como siempre, con muchísima información y agradeciendo que nos acompañe a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan, la señal de Tlaxcala Televisión y en Facebook también ahí, agradeciendo que nos escriba, que nos acompañe en la transmisión simultánea. Sistema de Noticias Tlaxcala, así es como nos encuentra. Finalmente, también le agradecemos que comparta la información, también que nos siga a través de arroba Tlaxcala Ahora. Vamos a iniciar. Le damos a conocer que como parte de su gira de trabajo por Japón, el gobernador Marco Mena promueve a Tlaxcala como destino de inversiones asiáticas. Para promover a Tlaxcala como destino de inversiones japonesas, el gobernador Marco Mena sostuvo una reunión de trabajo con ejecutivos de la Japan External Trade Organization, JETRO, por sus siglas en inglés, en su sede corporativa ubicada en Tokio, Japón. El gobernador Mena manifestó a Yoshitaka Hoshino y a Tadashi Minemura, vicepresidente ejecutivo y director de Latinoamérica y el Caribe de JETRO, respectivamente, el interés de Tlaxcala por continuar creciendo en el sector automotriz y la manufactura de autopartes, además de que el clúster automotriz de la zona centro, establecido durante la actual administración, ha permitido detonar la economía de esta industria. Durante el encuentro en el que también participó el ministro de Economía de la Embajada de México en Japón, Sergio Inclán, Marco Mena presentó las ventajas competitivas de Tlaxcala con la finalidad de atraer inversión extranjera asiática a la entidad. Asimismo, destacó la estabilidad laboral, infraestructura y la posibilidad de establecer un nuevo parque industrial en el estado, así como la reducción de la incidencia delictiva que registra el elementos que contribuyen en el crecimiento dinámico de Tlaxcala. El gobernador Marco Mena apuntó que las inversiones japonesas presentan muchas posibilidades de desarrollo en México, debido a que el país se está diversificando mientras explora nuevos mercados. Además, con el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, indicó que la demanda de manufactura mexicana en la industria automotriz aumentará. En su oportunidad, Yoshitaka Hoshino, vicepresidente ejecutivo de JETRO, subrayó que México es el país más importante de América Latina, incluso por encima de Brasil, para los inversionistas japoneses, por lo que con el gobierno del estado se establecerá una relación de trabajo estrecha que permita los flujos de inversión en la entidad. En tanto, Sergio Inclán, ministro de Economía de la Embajada de México en Japón, refrendó el respaldo de la sede diplomática a todas las acciones de promoción industrial y de negocios que realice Tlaxcala a través de mecanismos para compartir información y facilitar el contacto con empresarios japoneses. La Japan External Trade Organization es la Organización de Comercio Exterior de Japón, está relacionada con el gobierno del país asiático y trabaja en promover el comercio y la inversión entre Japón y el resto del mundo. Se estableció en 1958 para promover las exportaciones japonesas. Actualmente promueve la inversión extranjera directa en Japón y ayuda a las empresas pequeñas y medianas a maximizar su potencial de exportación a todo el mundo. Tiene oficinas en Asia, Europa, Oceanía, Rusia, Norteamérica, Oriente, África y Centro y Sudamérica. JETRO brinda servicios a compañías afiliadas extranjeras en Japón para ayudarles a expandir aún más su negocio al incluir el establecimiento de nuevas bases, el aumento del empleo y su ramificación en cualquiera de las regiones locales de Japón. Con información de la redacción, Ahora Noticias.
Ya está lista y aquí con nosotros Aislet Lira con el pronóstico del tiempo para este viernes y para el fin de semana. Aislet, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días para todo el auditorio de Ahora Noticias, iniciando el mes de noviembre con un ambiente muy frío esta mañana y se pronostica que para todo el fin de semana continúe este ambiente frío. Y para la gente que está empezando desde hoy ya un riquísimo puente, que está aprovechando este día de descanso, pues podrá visitar la feria sin ningún problema o lloverá. Este día pueden disfrutar de su puente, tenemos unas condiciones más o menos estables, poca probabilidad de lluvia para el día de hoy, 20% realmente casi no representa nada, sí. Nublados densos, pero eso sí, hay que abrigarse muy bien porque muchísimo bien. Frío por la tarde. Perfecto, adelante con esto. Vamos con la información del clima en nuestro país. Tenemos nuestra imagen de satélite, lo puede ver en pantalla. El frente frío número 8 se desplaza en dirección hacia el Golfo de México, tiene características de estacionario y esto favorece un descenso marcado en la temperatura, principalmente en el sureste, en el centro mexicano. Usted lo puede ver, las bandas nubosas es una masa de aire polar que va a favorecer el potencial de caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas que superan los 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, así como también un ambiente muy frío principalmente por la mañana y por la tarde-noche en toda esta región del centro de nuestro país. Evento de norte muy fuerte, 80 kilómetros por hora las rachas de viento que estarán afectando en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, con un oleaje de 3 a 5 metros de altura para esta zona. El día de ayer por la tarde, las rachas de viento superaron los 120 kilómetros por hora en el puerto de Veracruz. Para el resto del sureste mexicano, en Oaxaca y en Chiapas, se pronostican tormentas muy fuertes el día de hoy. También para Veracruz, el sur principalmente se verá afectado. Tabasco y la península de Yucatán también se verá afectada porque este sistema frontal está combinando con la onda tropical número 47, favoreciendo un potencial importante de tormentas. El norte de nuestro país continúa con bajas temperaturas, principalmente en las zonas serranas, valores que están entre los 0 y los menos 5 grados centígrados para Sonora, Chihuahua, también afectando en Tamaulipas y también para Zacatecas. Se pronostican temperaturas bajas para las mañanas y también para las noches. Abrigarse muy bien y también se prevén algunas lluvias de corta duración para este fin de semana. La Ciudad de México este viernes registra un cielo parcialmente cubierto con una temperatura máxima entre los 20 y los 22 grados centígrados, 30% de probabilidad que se desarrolle algún chubasco de corta duración o algún aguacero corto para después de las 19 horas. Un cielo parcialmente nublado, despejándose ya para toda esta mañana y bancos de niebla densos para esta mañana que también se irán despejando a lo largo de las primeras horas. Sábado y domingo el cielo se mantiene parcialmente cubierto, escaso potencial de lluvia para mañana sábado, rachas de viento que superan los 20 kilómetros por hora el día de hoy, para mañana sábado muchísimo viento, rachas que superan los 30 kilómetros por hora y para el domingo rachas de 15 kilómetros y aumenta el potencial de precipitaciones. En el Estado de México también prevalece un ambiente muy frío para todo este fin de semana, temperatura máxima entre los 18 y los 19 grados para viernes, sábado y domingo. Cielo parcialmente cubierto, 40% de probabilidad de lluvia para esta tarde y también para el resto del fin de semana se pronostican precipitaciones importantes con probabilidad de caída de granizo el día de mañana sábado. En el estado de Hidalgo el día de hoy también se pronostican rachas de viento que superan los 25 kilómetros por hora para este viernes. Cielo parcialmente cubierto, sin probabilidad de lluvia, máxima de 18 grados, mínima de 9. Un ambiente frío el fin de semana, sábado y domingo, máxima entre los 13 y los 16 grados. Todavía más abajo la temperatura, valores mínimos entre 8 y 9 grados centígrados. Y probabilidad de lluvia para el resto del fin de semana, principalmente para el día domingo, mañana sábado, con mucho viento, rachas arriba de los 30 kilómetros por hora. El estado de Puebla registrará el día de hoy un cielo mayormente despejado para después del mediodía, algunos nublados importantes para esta mañana, temperatura máxima 23 grados centígrados a la sombra, la sensación térmica pudiera ser hasta de 19 grados, un ambiente muy frío, temperatura mínima entre los 11 y los 12 grados para todo el fin de semana, sábado y domingo nublados densos, mañana sábado rachas de viento que superan los 30 kilómetros por hora y para el día domingo se pronostican algunos aguaceros de corta duración para después de las 18 horas. Aquí en nuestro estado de Tlaxcala, como ya lo comentábamos, tenemos un viernes muy frío con un cielo parcialmente cubierto, despejados importantes a lo largo de esta mañana y para después del mediodía, con rachas de viento que superan los 20 kilómetros por hora. Sábado y domingo también tenemos una temperatura máxima de los 19 a los 20 grados centígrados, un ambiente muy frío, mucho viento mañana sábado con rachas de viento que superan los 30 kilómetros por hora y ya para el domingo aumentando la
temperatura a unos 20 grados y también la probabilidad de algunos aguaceros de corta duración para el día domingo. Que disfrutes tu fin de semana. Más adelante toda la información del clima al interior de nuestro estado. Carla, buenos días. Muy bien, más adelante entonces contigo. Gracias, Aislet. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a conocer ahora el mercado cambiario para este cierre de semana, inicio de mes de noviembre. Le informamos que el dólar hoy su precio a la compra en 18 pesos con 58 centavos y a la venta en 19 pesos con 45 centavos. En tanto que el euro, según las entidades bancarias, su precio hoy a la compra alrededor de los 21 pesos con 28 centavos y a la venta alrededor de los 21 pesos con 30 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este día. Y vamos ahora a la información nacional. Comparece el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ante los diputados para explicar el operativo en Culiacán. Este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados, donde entregó un informe pormenorizado de los acontecimientos que ocurrieron en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre, en el operativo de la fallida captura a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Asimismo, expuso temas de seguridad, militancia, transparencia, Guardia Nacional, entre otros. En su comparecencia, el encargado de la Seguridad Nacional enfatizó que su compromiso es combatir la inseguridad y se atraparán a los delincuentes, y eso lo logrará con la Guardia Nacional. Ante las fracciones parlamentarias, Durazo Montaño enfatizó que la estrategia que tiene este gobierno deja atrás la visión policial y militar. Pepe Hernández, el señor de los deportes, está aquí con nosotros, como cada mañana, listísimo con la información deportiva, Pepe. Efectivamente, mi querida Carlita, muchísimas gracias por este recibimiento. Muy buenos días para ti y un saludo afectuoso para todos quienes nos siguen en radio, Facebook y televisión ya desde tempranito en este viernes. Y en Ahora Deportes, Carlita, vamos a arrancar con temas interesantes, sobre todo del ámbito deportivo nacional. Porque, bueno, pues la selección mexicana ayer tuvo un partido pues, importante en esta Copa del Mundo, donde desafortunadamente no le fue bien. No, pues sí, la verdad es que Italia se impuso, pero ¿qué es lo que podemos sacar de este partido con esta selección? Pues Carlita, de entrada, si el 0-0 ante Paraguay había sido pues un marcador agridulce, porque era una selección que inclusive se pensaba que se le podía ganar y tener 3 puntos asegurados, finalmente se empató. Bueno, pues en esta ocasión se pierde 2-1 ante Italia. Posiblemente dentro del papel y el calendario de la selección en esta fase de grupos en el grupo F, donde ellos se encuentran, pues se tenía pronosticado quizás la derrota o tal vez el empate, porque recordemos que Italia también es una selección de tradición, al menos también en las categorías inferiores. Sin embargo, dadas las circunstancias de que México empata con Paraguay en su primer partido, ahora pierde 2-1 y que también el día de ayer Paraguay goleó 7-0 a las Islas Salomón, eso ya hace que Paraguay tenga mayor ventaja sobre el Tri para poder clasificar. Básicamente en este grupo se pronosticaba que el número 1 iba a ser Italia, el número 2 México, pero a Paraguay le ha dado pues sabor a este grupo, que si bien la selección mexicana no le mete más de 7 goles a las Islas Salomón, que es su próximo encuentro, el domingo a las 5 de la tarde, pues se estaría despidiendo de manera temprana de una de las copas del mundo que más le viene a la selección, pues recordemos que 2 veces han sido campeones y la verdad es que también era una generación buena. No quiero decir que estén eliminados, hay que jugar los partidos. Seguramente Italia o Paraguay buscarán acomodarse mejor en el sector para tener mejor llave ya en la fase final, pero México tiene que ponerse las pilas. Sí. Todavía no está eliminado, digamos que está agonizando, pero si no golea a las Islas Salomón, que se presta por lo que mostró ayer ante Paraguay, pues sería, la verdad, pues una decepción que se despidan tan rápido de esta competencia. Sí, totalmente, un poco decepcionante. Oye, Pepe, pero los que sí andan muy contentos, al menos aquí en el estudio, son los del Cruz Azul. La verdad es que sienten esta vibra
de lo que es ganar, ¿no? Efectivamente, Carlita. Ya es se las había olvidado, ¿verdad? No, pues mira, ya aquí en el Día de Muertos ya salieron por la calaverita, sobre todo los amigos de Azul. No voy a decir que tampoco en esos modos, porque bueno, golearon 5-1. Lo cierto es que esta jornada, la 16, sí, ha servido bastante para que algunos equipos pues tengan una esperanza para poder clasificar a la liguilla y puedan, ¿sí?, revivir literalmente como, sí, los muertos. El caso de algunos equipos, como el equipo de Atlas, como el equipo de Pumas, como el equipo de Cruz Azul, que no se encontraban dentro de los 8 mejores, pero que ahora sacaron resultados positivos, ¿sí?, y que en esta ocasión pueden alcanzar o soñar quizás en clasificar para la fiesta más grande del fútbol mexicano. Así que, pues, para cerrar esta jornada precisamente del Cruz Azul, pues el día de ayer ganaron. Le ganaron a un equipo bastante fuerte como lo es el equipo de León. Sí. Y bueno, pues sin duda se presta para que la próxima jornada esté más vibrante, porque la verdad ya son los últimos partidos y los últimos boletos para la liguilla. Así es, ya se pone cada vez más emocionante. Gracias, Pepe, y nos vemos más adelante. Claro que sí, Carlita, al contrario, nos saludamos más adelante aquí en Ahora Deportes. Claro que sí, vamos a la pausa rapidísimo, como siempre. Quédese aquí con nosotros. Gracias para la gente que también nos está acompañando en Facebook: Leonardo Bello, Raimundo Mesa, Leti Mancilla, Luis España. Mariso Chipa también nos deja un saludo el día de hoy. Néstor Berruecos Morales deja también un saludo en especial para la familia Hernández Cruz, que nos está siguiendo desde Apizaco. Un saludo para toda la gente que quizá está en casa descansando con un cafecito, con algún pan dulce o pan de muerto. Pues quédese ahí, infórmese aquí con nosotros. Nosotros con muchísimo gusto aquí para llevar hasta usted la información. Regresamos. Más adelante, brindará Secretaría de Salud del Estado servicios de urgencias este 1 y 2 de noviembre. Fieles a las tradiciones, estudiantes de la escuela bilingüe Maxiscatzin ubicada en Contla realizan ofrenda por el Día de Muertos. En nuestra sección Tlaxcala Extraordinario, le presentaremos lo que puede encontrar en el corredor gastronómico de Tlaxcala Feria 2019 para consentir a su paladar. Ya estamos de regreso y tenemos más información para usted. Aquí en Tlaxcala, pues se dan a conocer datos importantes. Tlaxcala es uno de los estados del país con mejor desempeño económico en el segundo trimestre de este año. A pesar de que la economía mexicana se mantiene prácticamente inmóvil en lo que a crecimiento del Producto Interno Bruto se refiere, Tlaxcala es la entidad con mejor desempeño económico. De acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal del INEGI, la entidad creció 4.1 puntos porcentuales durante el segundo trimestre de 2019. Con este resultado, el estado se mantiene como puntero en materia de crecimiento económico y consolida la tendencia positiva que se refleja en el aumento de la generación de empleo formal y atracción de inversión extranjera. Durante el segundo trimestre de este año, 18 de los 32 estados del país registraron una caída en su actividad económica, reportó el instituto. El estado con la mayor contracción anual en su Producto Interno Bruto fue Tabasco, con una caída de 10.3%, le siguieron Baja California Sur, menos 7.5%, y Chiapas, menos 3.8%. En contraste, los estados con mejor desempeño económico fueron Tlaxcala, 4.1%, Chihuahua, 2.8%, y Colima, 2.7%. A esto se suma que el gobernador Marco Mena se encuentra en gira de trabajo por Japón, con la representación de la CONAGO en la reunión de gobiernos locales de Japón, China y Corea, donde promueve inversiones e intercambio comercial entre los países asiáticos y México. Ana Morales, Ahora Noticias. Bueno, y le tenemos más de la información. El DIF Nacional lleva a cabo en Tlaxcala una jornada de capacitación que está dirigida al personal directivo y operativo del sistema estatal DIF. Para fortalecer la atención y servicios que brindan a la población, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Dirección General de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional capacitan a personal directivo y operativo del DIF Estatal. El subdirector de Promoción y Capacitación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional destacó que Tlaxcala es pionero en profesionalizar a su personal y buscar sensibilizar a sus funcionarios. Por las líneas y estrategias de prevención que maneja su gobernador, el licenciado Marco Mena, y la presidenta Sandra, a su vez con la Dirección General de DIF Tlaxcala,
Realizaron todas las gestiones pertinentes para que la Procuraduría Federal de Protección viniera y tuvieran lazos estrechos para la capacitación y profesionalización de sus servidores públicos. Explicó que los trabajadores del DIF estatal refuerzan sus conocimientos en temas como trata de personas, explotación sexual infantil y trabajo infantil, difusión y fomento de la cultura del buen trato, migración infantil no acompañada, así como en el conocimiento de estrategias de intervención para disminuir el impacto de factores de riesgo de niñas, niños y adolescentes. Por su parte, la directora de Desarrollo de Contenidos de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Ana María Arenas, resaltó la importancia de la capacitación en temas sensibles para mejorar la atención. Evidentemente, esto está enmarcado en el derecho a la salud, en el derecho a la educación, en el derecho a vivir en una vida libre de violencia, favoreciendo el desarrollo. Y nosotros como instancia de gobierno tenemos que ser garantes de esos derechos y favorecer la profesionalización y la capacitación del personal. Esta capacitación forma parte de las acciones que desarrolla el DIF Nacional en todas las entidades de la República para impartir cursos, talleres y pláticas informativas que sirvan como herramientas para mejorar la calidad del trabajo que realizan los sistemas estatales DIF, así como los municipios. Las capacitaciones continuarán durante las siguientes semanas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Información también muy importante, los 12 hospitales de la Secretaría de Salud del Estado brindarán el servicio de urgencias médicas este 1 y 2 de noviembre con la finalidad de atender de manera oportuna a la población que lo requiera durante estos días. Con motivo de las festividades del Día de Muertos, la CESA mantendrá este servicio de urgencias las 24 horas del día en los nosocomios de la dependencia para atender cualquier eventualidad. Y de esta manera se dará cobertura en todas las regiones del Estado a través del área de urgencias de los nosocomios que opera la dependencia. Bueno, y si usted no ha desayunado, aguas, porque ayer aquí en Tlaxcala Feria 2019 se realizó una muestra gastronómica del tradicional mole. Se le va a antojar. Con la degustación de uno de los platillos más característicos de la entidad, la secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela, encabezó la muestra gastronómica del mole en Tlaxcala Feria 2019. El presidente del patronato de feria, José Antonio Carvajal, destacó la participación de distintos municipios. Invitan a todos los municipios del estado de Tlaxcala a que participen con nosotros en esta gran muestra del mole. Tenemos bastante buena concurrencia de la gente y gracias a los municipios que nos apoyaron. Invitarlos a que vengan a disfrutar de nuestra gran feria. Tenemos muchas sorpresas todavía por adelante. Cada región del estado presentó su mole con sazones e ingredientes diferentes. Eufemia Hernández de Tetla de la Solidaridad elaboró uno de cuitlacoche. Todos conocemos el cuitlacoche a base de las quesadillas, lo consumimos así, pero nosotros lo ponemos a secar y ya que está seco lo elaboramos con tres chiles y condimentos, que lleva cominos, canela, clavo, ajo, cebolla, todos tostaditos, doraditos bien. Lo traemos con carne de puerco. De Nativitas, Beatriz Muñoz pasó una tarde agradable en Tlaxcala Feria 2019 a través de esta muestra. Es rico, delicioso, lo probé de Apetatitlán, está muy bien. Es lo que, o sea, el gobernador es lo que nos hace con todos los municipios para la presentación de todos los municipios de lo que tienen sus pueblos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin. Bueno, y para seguir con el antojo, aquí en nuestra sección Tlaxcala Extraordinario le vamos a presentar lo que usted puede encontrar en el corredor gastronómico de Tlaxcala Feria 2019 para consentir a su paladar. Tlaxcala Feria 2019 muestra la riqueza cultural, artesanal y gastronómica con que cuenta la entidad. De esta última le hablaremos en nuestra sección Tlaxcala Extraordinario. En
El corredor gastronómico permite a visitantes conocer la amplia variedad de platillos que integran la gastronomía tlaxcalteca, así como los procedimientos que siguen nuestras cocineras tradicionales. María George, originaria de la Magdalena Soltepec, perteneciente al municipio de Tlaxco, destaca que en cada visita los asistentes podrán probar un platillo distinto. A diario se están cambiando los platillos de comida tradicional de aquí de la región de Tlaxcala. Por ejemplo, ¿hoy qué tiene? Hoy tengo mole de olla con carne de res, salsita verde con calabacitas con carne de puerco, salsa de longaniza, arroz y sopa de verduras. Inclusive ha venido gente de Puebla y nos dice que ellos son de Puebla, pero que les gusta más la feria de Tlaxcala y que encuentran acá variedad de comida tradicional. En este corredor hay comida representativa de los municipios de Tlaxco, Nanacamilpa, Chautempan, Xicotzinco, Calpulalpan, Tlaxcala, Zacatelco y San Pablo del Monte. De este último, María Luisa Salvador nos presenta el mole de guajolote y las tortillas hechas a mano. Comenta que las recetas datan de hace 3 generaciones. Cocina tradicional que venimos de generación en generación. Nosotros que todavía sabemos cocinar de nuestros abuelos, mi mamá, nosotros hasta las hijas, ahorita que tengo acá la hija, todas sabemos las costumbres del municipio de San Pablo del Monte. ¿Qué les parece un delicioso mole de chile morita, una salsa verde o un guisado de pollo con esencia de maguey? Elvia Contreras de Nanacamilpa invita a que visiten el corredor gastronómico. Este fin de semana vamos a tener mole de fiesta, o sea, mole Tlaxcala, porque lo hicimos aquí en Tlaxcala, y misiote. De hecho, preparar los ingredientes del mole, pues es totalmente muy artesanal con sus 20 y tantas especies que lleva el mole. Los comensales como Andrea Reyes y Ana Lilia Hernández resaltan la variedad y calidad de los platillos. Sin duda estuvo riquísimo. Cuando la señora Elvia nos explica que las gorditas son de maíz criollo, las habas que le pusieron al chile morita y una salsa verde, unas quesadillas tostaditas en salsa verde con esencia de maguey, no, o sea, cosa deliciosa. Nunca las había probado, pero muy ricas, altamente recomendables para venirse a almorzar aquí a la feria. Imperdible para el buen conocedor de la comida de la zona, del estado de Tlaxcala, y para el que no conoce, que la venga a probar, le va a encantar. La diferencia de esta comida son las manos benditas que lo preparan y la atención que te dan, y no solo no solo es la comida, sino la historia de las personas que te la ofrecen. La próxima semana, en una segunda entrega, les presentaré bebidas y postres que sin duda también enamoran a primera vista. Con imágenes de Miguel Alarid, edición Mónica Bailón, Lorena Temolsin, Ahora Noticias. Pues sí, qué delicia, no se lo pierda, el corredor gastronómico en Tlaxcala Feria 2019 es una novedad, pero no es algo nuevo, aquí estamos acostumbrados a comer de esta manera, así es que venga a conocerlo a la feria, específicamente ahí todo esto lo podrá encontrar. Y no vamos a cortar este tema de la feria porque vamos a una breve pausa y regresando retomamos esta información, no se vayan. Bueno, estamos de regreso con más información. Gracias por quedarse aquí en la primera emisión de Ahora Noticias. Y bueno, ya le decía, no vamos a cortar este tema, porque el Foro Artístico de Tlaxcala Feria 2019 reúne a los artistas favoritos de todos los tlaxcaltecas, también de la gente que nos visita. Así es que veamos cómo arrancaron las diferentes presentaciones gratuitas en este escenario. Tlaxcala Feria 2019, además de mostrar la grandeza histórica de Tlaxcala y los avances que presenta en diversos rubros, ofrece espectáculos de calidad a través de la presentación de artistas de talla nacional e internacional. Sin duda, el Foro Artístico es uno de los espacios que año con año reúne a miles de personas de todas las edades que disfrutan de sus cantantes y bandas favoritas de manera gratuita. En esta edición, enmarcada en la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas, el cantante Alex Sintek abrió las presentaciones del foro. Con sus más grandes éxitos como Duele el amor, Te soñé, Sexo, pudor y lágrimas, Yo soy tu amigo fiel, entre otros, hizo vibrar a las almas que abarrotaron el domo del recinto ferial.
El público asistente disfrutó al máximo del concierto, en el que no dejó de corear los grandes temas del cantautor yucateco. En tanto, el oriundo de San José el Vidrio, Estado de México, Ray Mix, desató la euforia de sus fans al traer a Tlaxcala su electrocumbia a través de su éxito mundial, Oye Mujer. Le siguieron canciones como Primer Beso, Ángel Malvado, ¿Dónde Estarás? Y El Gato Chicharrón. Su presentación estuvo llena de emociones, pues no solo interpretó sus canciones, también tocó algunos instrumentos. Este foro se caracteriza por traer para el disfrute del público artistas para todos los gustos. Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey pusieron a bailar a los asistentes a pesar de las inclemencias del tiempo. El cantante de la agrupación regiomontana presentó también sus más grandes éxitos, como Fíjate que sí, Borracho de amor, Supiste hacerme mal y Broche de oro, melodías que cimbraron el foro artístico. El domo blanco del recinto ferial lució abarrotado por miles que se dieron cita para disfrutar de este concierto. Tlaxcala Feria 2019 aún tiene muchas sorpresas. No te pierdas las presentaciones de tus artistas y bandas favoritas. Adán Morales, Ahora Noticias. Bueno, pues, ¿qué le parece? La verdad es que sí ha sido un foro bastante visitado y que ha tenido además mucha afluencia, como ya lo veíamos. Y bueno, nosotros en este momento queremos recibir esta mañana aquí en el estudio a Denise Hernández Blas. Ella es consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, ya cambiando un poco el tema, con un estudio, o dos estudios más bien, interesantes para saber la forma en la que votan o votamos los tlaxcaltecas. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Así es, sí. Uno de los trabajos que realiza el instituto es justamente revisar, una vez terminados los procesos electorales, pues cómo es que la gente emite su voto. Y en esta ocasión vamos a presentar dos estudios muestrales el próximo miércoles 6 de noviembre a las 11 de la mañana, y uno se refiere a la participación ciudadana y el otro a la votación nula, a los votos nulos que nosotros recibimos en el día de la jornada. Bien, estábamos platicando antes de entrar al aire rápidamente que a veces la gente anula el voto inconscientemente, no conscientemente como lo pensaríamos. Así es, a veces por desconocimiento la gente pues se sale del recuadro o vota dos recuadros o tres recuadros, y eso nos permite a nosotros verificar cuál es esa incidencia y realizar un estudio, uh-huh, lo que nos permitirá realizar programas para que se disminuya, claro, la votación nula. Y esto puede servirle tanto a académicos como investigadores y a toda la ciudadanía en general. Por eso es la importancia de estos estudios. Bien, ¿cuándo se van a presentar estos resultados y el análisis también? El día 6 de noviembre, el próximo miércoles, a las 11 de la mañana, en la Casa de la Cultura Jurídica, que se encuentra aquí en el centro de la ciudad. Uh-huh. Estarán presentándolo tanto consejeros de otras entidades federativas como magistrados también, tanto del Estado como de otras entidades federativas. Bien, ¿tiene algún costo? No, para nada, ninguno de nuestros eventos tiene ningún costo, es para toda la ciudadanía. Bien. En general, los esperamos, no es necesario un registro previo, pueden llegar. Perfecto. Sin ningún problema, es abierto a todo el público. Sí, adelante. Sí, es muy interesante, sí, porque además vamos a presentar otro estudio, sí, respecto a la participación ciudadana del proceso electoral de 2016. También es importante para nosotros informar a la ciudadanía cómo es que los ciudadanos, de acuerdo a su edad, de acuerdo al género, acuden a votar, porque eso también nos permite elaborar programas dirigidos a elevar el número de participación respecto a los que al sector que menos vota. Entonces, son dos documentos bastante interesantes que permitirán tanto académicos como investigadores, a los partidos políticos, claro, tener información que les ayude en la próxima elección. Sobre todo que ya está en puerta. Así pues muchísimas es. Gracias por haber estado aquí. Por favor, recuérdenos la fecha, el lugar y la hora. Claro que sí, el próximo 6 de noviembre en la Casa de la Cultura Jurídica a las 11 de la mañana, los esperamos ahí.
en todos los del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta visita. Gracias, buen día. Y nosotros vamos a más de la información que tenemos relacionada con la feria, ya en otro tema también, y es que el IMSS en Tlaxcala está concluyendo el mes de octubre, el mes, por cierto, de la lucha contra el cáncer de mama, con diferentes acciones informativas. Vamos a verlo. Para concluir las actividades de octubre, mes de lucha contra el cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala realizó una feria de la salud. Un listón color rosa, símbolo mundial, fue formado por derechohabientes y personal del IMSS. El médico epidemiólogo Gabriel Durán enfatizó que la autoexploración es fundamental para prevenir y atender a tiempo esta enfermedad. Que lamentablemente cada vez es mayor su incidencia y bueno, se presenta con mayor frecuencia en personas de mayores de 40 años. Sin embargo, lo que se está haciendo en esta feria igual es que se está enseñando o educando a la población femenina para que se autoexplore, para que identifique oportunamente los casos sospechosos y, bueno, en caso de que se requiera, se dé seguimiento dentro de nuestra institución. El encargado de la Coordinación y Prevención y Atención a la Salud, Fernando Moncada, habló de los múltiples servicios que se acercaron a la población. La idea es hacer hoy no solamente actividades de prevención y promoción a la salud específicas para las mujeres en grupo de riesgo, también tuvimos algunas otras actividades como fue asistencia bucal con actividades de prevención, también algunas de las estrategias educativas que influyen mucho en el cáncer de mama y algunas otras estrategias. Como parte de la Feria de la Salud, se colocaron módulos informativos sobre nutrición, aplicación de vacunas contra la influenza, salud reproductiva y planificación familiar. El coordinador de estomatología del IMSS, Ángel Alberto Olea, precisó que dentro del módulo de salud bucal se realizó la aplicación de flúor, detección de placa dentobacteriana, técnicas de cepillado y uso de hilo dental. La importancia que tenemos ahorita en este tipo de ferias de salud es sobre orientación en prevención y fomento a la salud dental. Lo más importante para nosotros es prevenir caries dental, que es una de las enfermedades que más nos impacta en la población, sobre todo en nuestros derechohabientes y en la población en general. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. De la mañana con 26 minutos, es momento de conocer el pronóstico del clima para este viernes 1 de noviembre en nuestro estado. El termómetro en la capital marca 10 grados centígrados, un ambiente frío con una mañana parcialmente cubierta. Se irá despejando el cielo a lo largo del día, parciales nublados densos para después del mediodía con rachas de viento que superan los 20 kilómetros por hora. Al norte de la entidad continúan bajas temperaturas para Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Terrenate. El día de hoy un cielo parcialmente nublado, escaso potencial de lluvias y temperatura máxima de 10 a 13 grados centígrados en toda esta región. Muchísimo frío y mucho viento con rachas que superan los 18 kilómetros por hora y valores mínimos de 5 grados centígrados para las primeras horas de mañana sábado y también para esta mañana. La temperatura es muy baja en el norte de la entidad. Para Tlaxco, Tlangatepec y la región también se registrará un cielo parcialmente cubierto el día de hoy, máxima hasta de 18 grados centígrados y también algunas mínimas entre los 7 y los 5 grados en toda esta región. Cielo parcialmente cubierto y escaso potencial de lluvia en esta zona. En el oriente del territorio, para la zona que está cercana a la región de Zompantepec-Contla, también se registrará el día de hoy y también en Tocatlán una máxima de 19 a 18 grados centígrados, valores mínimos de 8 grados para esta mañana, un cielo parcialmente cubierto, escaso potencial de lluvias y rachas de viento por arriba de los 20 kilómetros por hora. Para el Carmen, Alcayanca, Huamantla y la región se registrará un cielo parcialmente nublado también el día de hoy, con una máxima de 19 grados centígrados, cielo parcialmente cubierto y rachas de viento que superan los 20 kilómetros por hora. Un ambiente muy frío en toda la región oriente del territorio y bancos de niebla dispersos que se pudieran presentar para Coapiaxtla y también en la región cercana
a Citlaltepec. Para la zona centro de nuestro estado, en la región cercana a Pisaco, Amajac, Chiautempan, el día de hoy cielo parcialmente cubierto, algunos despejados importantes ya para después del mediodía, con un cielo soleado máxima entre los 20 y los 21 grados centígrados bajo el sol. A la sombra se pudiera sentir un poquito de mayor frío, la sensación térmica pudiera ser por debajo de los 20 grados centígrados y valores mínimos de 8 grados en la zona del centro también de nuestro estado. Para los municipios de Yauquemecan, Panotla y por supuesto aquí en la capital de Tlaxcala, el termómetro estará marcando 21 grados centígrados la máxima, con un cielo parcialmente cubierto, y también se registrarán rachas de viento por arriba de los 20 kilómetros por hora. En la zona del centro y sur del estado, también más para el sur, en la zona de los municipios cercanos a Nopalucan, Teacalco y Zacatelco, máxima de 22 grados, cielo parcialmente cubierto el día de hoy y una mínima de 9 grados centígrados con rachas de viento que superan los 20 kilómetros por hora. También al sur, pero en la región cercana a San Pablo del Monte, Tepetitla y Nativitas, máxima de 22, mínima de 9, cielo parcialmente cubierto y rachas de viento que van a superar los 20 kilómetros por hora. Finalmente vamos al poniente del territorio, en donde el termómetro estará marcando temperatura máxima de 19 grados, un ambiente muy frío también con rachas de viento arriba de los 20 kilómetros por hora. Para el resto del fin de semana también continuarán bajas temperaturas, mínima de 8, cielo nublado la mayor parte del día, algunos despejados importantes ya para la tarde después del mediodía. Y finalmente Calpulalpan y Nanacamilpa registrando el día de hoy máxima entre los 19 y los 18 grados, cielo parcialmente cubierto y valores mínimos entre los 5 y los 6 grados centígrados. Continuarán las bajas temperaturas a lo largo del fin de semana en todo el estado de Tlaxcala y potencial de lluvias principalmente para el día domingo. Abrigarse muy bien, mañana sábado tendremos mucho viento. @aysordas en Twitter, sígueme para que tengas todos los días, especialmente este fin de semana, el pronóstico puntual del clima. Vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos con más. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por quedarse con nosotros. Vamos a retomar la información. Los alumnos de la escuela Maxiscatzin, ubicada en Contla, preservan las tradiciones del Día de Muertos. Estudiantes de la escuela bilingüe Maxiscatzin, ubicada en el municipio de Contla, realizaron una ofrenda y elaboraron hojaldras con apoyo de maestros y padres de familia. También escribieron calaveritas literarias. El director de esta primaria, Miguel Cuamatzi, destacó que estas actividades contribuyen a preservar las tradiciones del Día de Muertos. Realizamos unas actividades conmemorando al Día de Muertos. Es una tradición ancestral de nuestros padres, nuestros abuelos, y que nosotros nos toca como maestros, como institución, seguir prevaleciendo estas tradiciones, porque desafortunadamente nos llegan de otros lugares como el Halloween, y que bueno, como que lo queremos mezclar y es totalmente diferente. Para preservar su lengua materna, el náhuatl, los alumnos escribieron calaveritas. Carla Itzel Corona, de tercer grado, hizo dos calaveritas, una dedicada a su mejor amiga. Jimena Yeya, Ipanicalitic, Tlenikilistli, Oquichiaya, Campa, Omicaltiliaya, Otsiguía, Campa, Asisquía. Jimena estaba en su casa. La muerte la esperaba en la parada de la esquina, con mucha ansia esperándola. Al ver la participación de sus hijos, los padres de familia se suman a la organización de estas actividades, como señala Francisca Bautista, presidenta del Comité de Padres de Familia. Nosotros lo que queremos es que nuestros hijos crezcan con todas las costumbres y tradiciones de todos nuestros antepasados, ¿no? Y hacemos todo esto con la única finalidad de que los niños igual se den cuenta de que el medio ambiente es lo mejor que tenemos. Para Hora Noticias, Lorena Temolsin. En el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario también se realizó un concurso de ofrendas donde participaron estudiantes de las unidades del ICATLAX.
Estudiantes de los diversos planteles del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado y personal que labora en el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario participaron en un concurso de ofrendas. En el patio central del CEPUEDE e Icatlax se colocaron 16 altares dedicados a tlachiqueros, mujeres que perdieron la lucha contra el cáncer, escritores, profesores y toreros. El coordinador general de estas dependencias, Manuel Camacho Higareda, destacó que más que un concurso, la actividad fomentó la conservación de la tradición de Día de Muertos. Es una forma de fomentar en ellos el deseo y la necesidad de informarse un poco más acerca de lo que nos distingue como tlaxcaltecas y como mexicanos. Para que nosotros pensemos en un organismo con integrantes verdaderamente comprometidos y un sentido de pertenencia, debemos pensar en esos integrantes como alguien que también tiene conocimiento acerca de quién es como ciudadano. El altar ganador se realizó en memoria del matador de toros Rodolfo Rodríguez El Pana. El torero Angelino Darriaga leyó parte de su historia de vida. Con un punto coyuntural, tras su hazaña, la toromaquia tomó otro rumbo, uno más fiero, uno con más arte, uno con más afición, porque El Pana conmovió no solo con su historia, sino también con su toreo. El segundo lugar fue para la ofrenda dedicada al ilustrador y caricaturista mexicano José Luis Guadalupe Posada, mientras que el tercer lugar la obtuvo quien la dedicó a Antonio Mena Montealegre, exsecretario de Gobierno. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. 8:37 de la mañana. Por su parte, los estudiantes de la Universidad del Altiplano montaron una ofrenda en la Secretaría de Turismo del Estado. Haciendo honor al noble oficio de panadero, alumnos y docentes de la Universidad del Altiplano montaron un hermoso altar de muertos en el lobby de la Secretaría de Turismo del Estado. La secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela, reconoció el esfuerzo de los estudiantes de la carrera de diseño gráfico y resaltó la importancia de preservar estas tradiciones. Siempre les agradecemos la buena voluntad de que la Universidad del Altiplano tenga en este espacio del lobby de la Secretaría de Turismo una ofrenda en el marco de las celebraciones del Día de Muertos. Siéntanse en casa, quienes quieran venir aquí, no solamente esta ofrenda, sino quienes quieran participar y contribuir con el turismo de Tlaxcala, que además es parte fundamental de nuestro crecimiento económico. La panadería tradicional y la talavera de San Pablo del Monte fueron la inspiración para los jóvenes, quienes utilizaron materiales reciclables para crear dos hermosas calaveras, una montada sobre una bicicleta que reparte pan y la otra con su canasto. La rectora de la Universidad del Altiplano, Susana Fernández, felicitó a los estudiantes que participaron en la creación de este bello altar, que podrá ser admirado hasta el 8 de noviembre. Yo creo que es importante que tantos chicos de la escuela estén ahora aquí, porque hicieron una gran labor. Por ahí, por mayo, comenzamos a decidir qué vamos a hacer y a partir de esa época comienzan a trabajar en lo que se va a presentar. Entonces yo creo que el esfuerzo de las maestras y de los chicos de la Universidad del Altiplano ha sido muy importante. En la ofrenda destacan elementos tradicionales como panes, ollas, frutas, anafres, calabazas y canastos decorados. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. La secretaria de Turismo de nuestro estado pues está invitando a toda la población a participar en el primer concurso de fotografía turística 2019. La Secretaría de Turismo del Estado invita a la población a participar en el primer concurso de fotografía turística 2019, orgullosamente tlaxcalteca, que tiene como objetivo promover la belleza y atractivos del Estado a través del talento de los ciudadanos. La convocatoria está dirigida a todas las personas que residan o sean originarias del Estado y el concurso se divide en dos categorías, fotografía con cámara digital y o dispositivo móvil, donde el jurado calificador elegirá a los ganadores y fotografía que más likes reciba en Instagram. En las fotografías se deberá mostrar la identidad, sentido de pertenencia y orgullo de ser tlaxcalteca a través de su gente, paisajes, cultura, tradiciones y eventos emblemáticos del estado como Tlaxcala Feria 2019. La fecha límite para recibir los trabajos será el próximo 6 de diciembre y se deberán entregar en el área de promoción turística de la Secretaría de Turismo, ubicadas en Avenida Juárez número 18, esquina con calle Lardizábal, en el centro de la capital. Cabe señalar que los ganadores del concurso se darán a conocer el 20 de diciembre a través de las redes sociales de la Secture y como premio podrán disfrutar de diferentes experiencias turísticas. Con información de la redacción, Ahora Noticias.
8:40 de la mañana y le presento más de la información cultural y artística de Tlaxcala. La gente es la mayor inspiración de la pintora tlaxcalteca Gabriela Lozano. Un total de 20 de sus obras pueden ser apreciadas en la exposición Colores entre el cielo y la tierra en la Galería Municipal de Tlaxcala de Siderio Hernández Ochitiotzin. En sus pinturas, realizadas de manera autodidacta, resalta la mirada de las personas a quienes plasma en sus lienzos, así como el delicado follaje de algunos paisajes. En ella presento en realidad todo lo cotidiano que llego a ver en mi vida. Por ejemplo, si me gusta ver a un limosnero y me inspira, en ese momento lo pinto, me llega y lo pinto. En esta ocasión quiero compartir con ustedes parte de mi vida, parte de mis sentimientos y de todo lo que yo hago. Para cada obra utiliza técnicas como óleo sobre tela, pastel sobre papel y lápiz sobre papel. Entre sus cuadros resaltan Cristóbal, Antonio y Juan, los niños mártires de Tlaxcala, así como una panadera de San Juan Totolac y una vendedora de Tejate. Pienso que la gente es muy bonita, de la manera que sea, es muy bonita, ya sea cargando un mecapal, ya sea vendiendo una verdura, ya sea, no sé, haciendo cosas muy bonitas, bailando. La gente siempre expresa algo muy bonito de su ser. La exposición Colores entre el cielo y la tierra de Gabriela Lozano estará abierta al público hasta el 24 de noviembre. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Con la participación de 16 expositores, comenzó el miércoles en Buenos Aires la 13ª Feria del Libro Antiguo, orientada a coleccionistas, bibliófilos, curiosos, investigadores y público en general, y ofrece la posibilidad de ver y adquirir obras en papel que abarcan desde el siglo XV hasta las míticas primeras ediciones del siglo XX. Ejemplares que vencieron el paso implacable del tiempo se dan cita en esta edición, desde ediciones ilustradas de hace un siglo que adquieren el estatus de pequeñas obras de arte junto a otros tesoros. La actividad plena de joyas de la literatura, grabados, mapas, fotografías y afiches antiguos es organizada por la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina, ALADA, y se extiende hasta el 3 de noviembre en el Centro Cultural Kirchner. Vamos a otras cosas. La Secretaría de Fomento Agropecuario reporta que no hay desabasto de granos en la entidad, esto a pesar de las inclemencias del tiempo. A pesar de las afectaciones climatológicas que impactaron al campo tlaxcalteca en el presente ciclo agrícola, el secretario de Fomento Agropecuario, Arnulfo Arévalo Lara, descartó que vaya a existir desabasto de granos en la entidad. No como se quisiera, pero sí va a haber cosecha. Cosechas y hay buen maíz, hay buen trigo, reitero, porque ya hicimos esa revisión en campo. Lo anterior al referir que están en el proceso de revisión de las áreas afectadas para el pago del seguro a los productores que registraron pérdidas. Por otro lado, precisó que pese a los recortes presupuestales, el gobierno del estado ha hecho esfuerzos para apoyar al sector agrícola. Con los productores que transforman sus cultivos y ya le dan un valor agregado, eso es lo que estamos haciendo. El día de ayer fuimos a inaugurar una tienda, un punto de venta de quesos, yogur, de todo lo que los técnicos de la Secretaría a través de la Dirección de Desarrollo Rural está haciendo. Yo creo que eso viene a fortalecer a la economía de las familias que están haciendo este trabajo. Además, anunció que se aperturará nuevamente un espacio en el que los productores podrán expender sus productos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin. Autoridades del Parque Nacional La Malinche estiman la llegada de más de 20.000 visitantes, por lo que también emiten una serie de recomendaciones. Durante los meses de noviembre y diciembre, el flujo de visitantes al Parque Nacional La Malinche incrementa. Por ello, autoridades recomiendan adoptar medidas de seguridad que se difunden en las casetas de vigilancia, informó el jefe del Departamento del Parque Nacional, Miguel Salinas. Le pedimos a la gente que suba temprano, que suba con el equipo y sobre todo que no se salga del sendero que va hacia la cima. Y sobre todo en esta época ahorita de Todos Santos que pues está lloviendo, hay neblina, ya baja temperatura. Entonces que tomen en consideración todos estos factores porque sí puede ocasionar algún problema, ¿no?
Destacó que es importante que las personas suban a la montaña con el equipo necesario y la ropa adecuada. Ahorita el terreno está resbaloso, está muy mojado. Sí le pedimos a la gente que suba con los zapatos adecuados y sobre todo que no se acerque a la cañada, ¿no? Porque la tierra se empieza a desprender o a texcalear, como normalmente se conoce, y eso puede ocasionar que alguna de las personas pues, pueda caer en alguna parte honda. Para esta temporada de fin de año se espera el arribo de más de 20,000 visitantes. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Vamos a la pausa rapidísimo, pero antes, gracias a Leonardo Bello, nos deja una felicitación, por favor, para su sobrino Enrique Ángel Bello Villa, que está cumpliendo años. Él está en la colonia Guerrero, en Tepeyanco. Un abrazo de verdad de parte de toda la producción. También Carlos Pebe nos hace una solicitud. Pendientes, porque normalmente siempre tenemos cortesías para la sala Miguel en el IRA o diferentes obsequios para todo el auditorio en las diferentes emisiones. También Fermín Zárate Paredes deja un saludo a todos, deseándoles un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Y Rocío Castro Lira igualmente nos deja un saludo, también un feliz fin de semana. Especial saludo para el señor de los deportes. Bueno, ahí están todos sus saludos. Gracias, acompáñenos a la pausa y regresamos. No se vayan. Estamos de regreso y con más de la información deportiva, Pepe Hernández, el señor de los deportes, nuevamente con nosotros, Pepe. Efectivamente, muchísimas gracias, mi querida Carlita. De nueva cuenta, pues ya en este espacio, en Ahora Deportes, en esta ocasión, Carlita, tenemos la información más importante del ámbito deportivo estatal, pero también hablaremos del ámbito deportivo internacional, que sé que te va a gustar, te adelanto que es del Canelo Álvarez. No, pues me encanta. Entonces, por favor, adelante con esto. Muchísimas gracias, mi querida Carlita. Auditorio, vamos a arrancar con las actividades estatales. Y es que, bueno, pues precisamente sabe que aquí en nuestro estado tenemos de todo, inclusive fútbol. Y bueno, pues es que los Lobos en sus dos diferentes categorías tienen compromisos muy importantes, teniendo en cuenta que hay también doble jornada. ¿Será que puedan rescatar muchos puntos? Aquí le presentamos el premio. El equipo Lobos de Tlaxcala pondrá a prueba la condición física de los planteles Premier y B en la doble jornada que se tendrá este fin de semana. Jugarán dos partidos en menos de 48 horas. Ante ello, el técnico Arturo Sempoaltecatl López considera que se mostrará la efectividad del trabajo efectuado desde pretemporada. Es importante la preparación física, el fondo físico que nosotros muchos traen desde la pretemporada. Yo siento que ahí es donde ahorita se va a valorar realmente su estado físico, cómo andan. Pero yo siento que andan bien los chavos y ojalá los resultados se nos den. El plantel Premier enfrentará el primer lugar del grupo Sefor Lobos BUAP. Es obligado el triunfo para cortar distancias y enfrentar con más tranquilidad los partidos de vuelta. Es no salirnos de ahí, estamos a 3 puntos abajo del primer lugar, empatado con el segundo, pero es no salirnos ahí de esos 3 lugares, porque al final de cuentas la segunda vuelta es cuando se van aprietan los equipos, se refuerzan. La categoría B, después de enfrentar alto rendimiento Tuzo, visitará equipo tlaxcalteca el domingo 3 de noviembre al jugar ante Toros Tlaxco. Y bueno, pues, ¿qué les parece si cambiamos de información? Y bueno, pues retomamos nuevamente el tema de la Feria de Tlaxcala 2019, porque el deporte también se hace presente y de hecho lo va a hacer en diversos eventos. El primero, para que lo tome en cuenta, si usted tiene mascotas, gatos, perritos, pues es este fin de semana. Aquí le presentamos toda la cartelera deportiva. Los eventos deportivos de Tlaxcala Feria 2019 abrirán el domingo 3 de noviembre con la caminata de la mascota Huellitas en Acción, que coordina el Instituto del Deporte de Tlaxcala. La salida será en Plaza de la Constitución a partir de las 9 de la mañana, con una distancia corta a recorrer, expresó Mónica Vázquez Ramos, instructor en el IDET. Que iniciamos ya este 3 de noviembre con Huellitas en Acción. Para toda la familia, totalmente gratuito, no se recorre más de 2 kilómetros, la salida es en la Plaza de la Constitución y la meta en Hotel Yerox. En ediciones pasadas se han reunido a 200 participantes y en esta ocasión se espera superar la participación. Así es, esa es la intención, que vayan las familias acompañadas de sus mascotas, que las puedan disfrazar, sobre todo en estas fechas que son tan importantes para nosotros los mexicanos. Posteriormente este evento, el sábado 9 de noviembre, se tiene programado el Reto Fitness en el Domo Blanco del Centro Expositor.
Y bueno, pues cambiamos de información. Recuerda que este fin de semana hay box y es que precisamente el pugilista mexicano Saúl El Canelo Álvarez enfrentará al ruso Sergei Kovalev por el cinturón semicompleto de la Organización Mundial del Boxeo. Un cinturón que sin duda le apetece al mexicano y que además le daría mucha credibilidad. Comentarles que este duelo va a ser el sábado 12 de noviembre a partir de las 9 de la noche en la arena de Las Vegas, Nevada, el T-Mobile. Y bueno, pues este combate pues queda un poco de lado respecto a la conferencia de prensa que tuvieron el día de ayer más el pesaje. Pues parece ser, mi querida Carlita Auditorio, que realmente la pelea está fuera de los reflectores y esto lo está haciendo precisamente con su promotor Oscar de la Hoya. Pues precisamente ayer fueron palabras fuertes que dijo contra de él el boxeador tapatío, quien lo tildó de desleal y desagradecido y bueno, cuya relación se ha deteriorado gradualmente ya en los últimos meses, hasta ayer en la conferencia de prensa, en donde bueno, pues yo creo que la pelea contra el ruso queda a un lado ante estos comentarios muy fuertes precisamente del boxeador. Esperemos que esto no lo desconcentre, es una buena oportunidad para el mexicano de mostrarse ante el mundo en una muy buena fecha, 2 de noviembre, y en donde las apuestas pues obviamente están todas a su favor. Bueno, sí, pero también hay dos temas ahí en su contra, que es el peso y la estatura, ¿no? Que esto, pues, definitivamente es una cuestión que está completamente en contra de este gran peleador ruso, ¿no? Sí, efectivamente, Carlita, recordando que, bueno, pues Canelo Álvarez había estado en otras categorías y en otros pesos. En esta ocasión tuvo que subir un poquito más, cerca de 7 kilos, para dar pues el pesaje contra este ruso. Recordando que ahora va por el semi completo, que efectivamente pues demuestra que tiene que estar un poco más robusto, más preparado, más lleno. Y veremos cómo se le dan las condiciones. Muchos tajaban precisamente al Canelo de que si cuando estaba en otras categorías inferiores con menos peso era bastante lento, ahora cómo se va a ver. Pues esperemos que de entrada le vaya bastante bien, pues sobre todo porque es mexicano, pero bueno, será un reto bastante interesante, sobre todo con un ruso que se la sabe de todas en esta categoría del semicompleto. Todo esto y mucho más, pues lo estaremos viendo el día de mañana, el 2 de noviembre, el día de mañana, a las 9 de la noche. Perfecto. Pues muchas gracias por esta información, como siempre, Pepe. Al contrario, Carlita, hasta aquí la información. Nos saludamos más adelante ya desde la Feria Tlaxcala 2019. Allá nos vemos. Gracias. Y vamos ahora a la información internacional. Piden los activistas valorar la urgencia climática para reprogramar la conferencia de las partes 25. La Red de Acción Climática pidió que al reprogramar la conferencia de las partes 25, se considere la urgencia política de enfrentar la crisis climática y la necesidad de aumentar sustancialmente la ambición de los países para acelerar la reducción de emisiones para el año 2020. Asimismo, afirmó que debe insistirse en la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables sustentables para combatir los impactos climáticos dañinos, incluso mediante el aumento de apoyos financieros a las comunidades vulnerables, ingredientes esenciales para la justicia climática. En un comunicado, la Red de Acción Climática dijo que el aplazamiento de la COP25 no debe ser excusa para retrasar esas acciones, por lo cual insta a la Secretaría Ejecutiva de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y al nuevo posible país anfitrión a asegurar que la COP25 será accesible e inclusiva en todos los aspectos. La cumbre climática de la ONU, conocida como COP25, estaba prevista para realizarse entre el 2 y el 13 de diciembre en Santiago de Chile, pero el gobierno de esa nación la canceló este miércoles debido a la crisis sociopolítica que el país experimenta desde hace 2 semanas. Inicio de la auditoría electoral en Bolivia. La OEA comenzó el jueves la revisión del escrutinio que fue acordada con el gobierno boliviano de Evo Morales, pero rechazada por la oposición que exige la anulación de la votación. El recuento de votos que hizo el Tribunal Supremo Electoral fue duramente criticado por haber mostrado contradicciones. Primero en un conteo rápido que sugería necesaria una segunda vuelta entre Morales, que busca reelegirse para un cuarto mandato, y el opositor Carlos Mesa. Pero el cómputo oficial definitivo dio a Morales como ganador en primera vuelta con el 47,08% de los votos, frente a Mesa con el 36,51%, una diferencia de 10 puntos suficiente para evitar el balotaje. Persiste la interrogante de qué hará la oposición cuando la misión de la OEA entregue su informe, que será vinculante. La región del Pantanal, al sur de Brasil, enfrentaba el jueves enormes incendios que devastan 3 municipios del estado Mato Grosso do Sul.
El fuego afecta más de 50.000 hectáreas, según el Centro Nacional de Gerencia de Riesgos. Datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales, INPE, señalan que entre enero y octubre de 2019 hubo 8.479 focos de calor en el Pantanal, el peor balance anual desde 2007. Tan solo en este mes se registraron 2.427 focos de calor, haciéndolo el peor octubre desde 2002. El Pantanal es una extensa llanura húmeda cuya mayor parte se encuentra en Mato Grosso do Sul y llega al vecino estado de Mato Grosso, así como a Bolivia y Paraguay. Es un punto turístico con una amplia diversidad de fauna y flora, con más de 260 especies de peces y casi 500 de aves. Estos incendios se suman a los que este año llamaron la atención del mundo en la región amazónica. Hasta aquí con la información. Gracias de verdad por habernos acompañado. Lo invitamos a que nos acompañe a las 11 y a las 12 con los avances informativos y a las 14 horas, ya lo sabe, la segunda emisión en la feria. Allá nos encontramos, por supuesto, con muchísimo gusto. Que tenga un excelente viernes. Buen día.